Esa y cinco más. Bueno, son seis las iniciativas que radica la administración municipal o que nos presenta en el decreto de citación de sesiones extraordinarias que queda a partir del día de hoy o fueron instaladas. Y entre ellas pues se encuentra una de las más importantes, como lo decía el secretario de Hacienda, Mauricio, pues es el plan de desarrollo. Hay que darle ese debate para la adopción del plan de desarrollo, que es la hoja de ruta de la administración, donde ellos plasman pues las inversiones que van a hacer, los desafíos. Ellos hablan de cuatro desafíos que tienen, y donde plasman algunas metas producto, algunas metas gestión, para llevar a cabo lo que prometieron en campaña y lo que realmente se puede llevar a cabo. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto teniendo un presupuesto tan exiguo, teniendo en cuenta que el 50% corresponde a otros recursos que debe entregar en la misma administración, o sea que quedarían 900.000 millones de pesos? Claro, recordemos que prácticamente la administración municipal se alimenta de lo que es recursos de ICLE, ingresos de libre destinación, y unas del Sistema General de Participación de Regalías, que es donde se alimenta y se las consume, y atienden con una destinación específica, y más que todo se va para salud y educación. Entonces, pues el alcalde Marco Tulio ha sido muy enfático que va en priorizar lo que es de regalías con ciertos proyectos que sean explícitos y sin ir a derimir tanto las regalías en varios proyectos, sino específicamente en algunos. También ha sido enfático que que la gobernación debe aportar el 50% de todo lo que los proyectos que se presenten en el municipio de Yopal. Eso me parece bueno, porque así vamos a fortalecer la capital, y si se fortalece la capital de Yopal, pues por ende los demás municipios se pueden ver beneficiados. ¿Qué aspectos van a tener en cuenta para la revisión del plan de desarrollo? Pues nosotros hacemos un análisis, empezamos a revisar si se tuvieron en cuenta algunas iniciativas y si entre los lineamientos que ellos expresan en este plan de desarrollo podemos abarcar todas las necesidades del municipio. Se hablan de instrumentos de servicios públicos, que es una de las falencias que hoy tenemos, que prácticamente la administración se está quedando pequeña para el crecimiento de la ciudad. No damos abasto para cumplirle a los yopaleños con el tema de servicios públicos. Hoy tenemos una gran problemática, que es el urbanismo ilegal. Hoy ustedes ven lo que está pasando con el exalcalde John Jairo, que está promoviendo una nueva bendición más. Hoy hay que ser prudentes con ese tema, pero tampoco nos podemos silenciar. Hoy no hemos cerrado el capítulo de la bendición. 12 años después no se ha culminado, como muchos lo quieren decir, que ya se cerró ese capítulo. Hoy no se le ha escriturado a ninguna persona de la bendición. Entonces no hemos cerrado el capítulo. Hasta hoy hay una inversión que se va a hacer de casi 85 mil millones de pesos, que también tiene unos problemas jurídicos, como porque ya hay una demanda del ministerio por los estudios y diseños. Entonces no podemos cerrar este capítulo e iniciar uno nuevo. No le podemos dar viabilidades. Entonces ahí sí le pedimos a la ciudadanía que estemos muy atentos de todo esto y que no caigamos nuevamente en estas situaciones. Hemos visto lo que ha sufrido la gente de la bendición, los problemas con los pozos sépticos, inundaciones. Hoy vemos cómo pues no le podemos cumplir la necesidad, no podemos cumplir en materia de seguridad en las periferias de la ciudad. Entonces eso es lo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta a la hora de seguir a este señor John Jairo. ¿Cómo se le puede dar herramientas desde el Consejo Municipal? Porque a veces la comunidad, por la necesidad de tener un techo digno, hace sacrificios y cae nuevamente en este tipo de situaciones, y la administración o el municipio es el que tiene y afronta los inconvenientes como servicios públicos y presupuestos. Estos señores actúan como encantadores prácticamente, porque le ofrecen al ciudadano una mínima parte para pagar, pero resulta que el lote termina tanto. Pero cuando usted va a ir a construir, no tiene en cuenta que primero es alejado de la periferia, segundo, que a veces son terrenos inundables, que tienen que comprar cierta cantidad de terreno, cierta cantidad de relleno para poder tener el nivel de su lote. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, pues nosotros también ya le hemos solicitado a la administración municipal pues que tome cartas en el asunto. Creo que ellos ya están haciendo y analizando el tema jurídico, cómo pueden frenar toda esta situación y que esto después no se nos convierta en un problema que vamos a tener que pagar todos los yopaleños.
como es el caso de La Bendición, hoy se están invirtiendo casi más de 100 mil millones de pesos, que podemos decir que con lo que falte de implementar, de todos los, de llevar los servicios públicos a eso, podemos estar hablando de una inversión de casi 200 mil millones, lo mismo que puede pasar en Alameda Marta Mojica. Llevarle los servicios públicos a esa ciudadanía nos costaría a los yopaleños, que hoy pagamos un impuesto, a los que vivimos en los centros de la ciudad, que pagamos unos impuestos altos, y que gracias a esos impuestos hoy la administración pues puede avanzar. Ahí mismo Mauricio lo ha dicho, el recaudo es bueno, tenemos un superávit, el futuro para del presupuesto de este año, pues hay un buen recaudo al momento de la fecha del corte del mes anterior.